El gobierno de Miguel Márquez no solo vendió barato para beneficiar a empresarios cercanos, también compró caro, con sobreprecios avalados por la Secretaría de Finanzas que encabezó Juan Ignacio Martín Solís. Este fue el caso de los terrenos destinados para la construcción del nuevo estadio para el Club León. Un proyecto privado que fue impulsado con dinero del erario. En diciembre de 2017 se concretó la operación con la que el gobierno estatal adquirió el terreno de 12 hectáreas en 280 millones de pesos. Se ubica en el Boulevard Francisco Villa, justo sobre la intersección con la calle Río Nilo, al borde del arroyo Los Naranjos. El precio promedio por metro cuadrado no debería superar los 1.700 pesos, pero la administración de Márquez pagó 2.500 pesos. Así fue revelado por un viejo conocido del partido Acción Nacional, que Márquez ya había beneficiado en Guanajuato, Puerto Interior. Luis Felipe Valdovino Fuentes, hermano del exalcalde de Silao, Gerardo Valdovino Fuentes. Luis Felipe demandó al gobierno de Miguel Márquez el pago de sus servicios como agente inmobiliario, que según señala, se pactó en 200 pesos por metro cuadrado. No solo eso, el empresario ganadero afirma que los terrenos se pagaron con un sobreprecio de 90 millones de pesos. Es decir, el terreno no vale más de 190 millones. Las actas del avalúo realizado por la Secretaría de Finanzas le dan la razón a Fuentes Valdovino. El predio se compone de tres perímetros fraccionados y fusionados en menos de una semana, omitiendo la existencia de dos arroyos que comprometen la topografía del lugar. Un detalle demasiado notorio para que pasara desapercibido. A pesar de todo, el terreno cuyo valor catastral no supera los 74 millones de pesos fue evaluado comercialmente al cuádruple. Con la venta del predio a Grupo Pachuca, el gobierno estatal pretende reponer los 280 millones que fueron tomados del erario, aunque el excedente terminara en otras manos, en medio de la discrecionalidad de la transacción. Ahí está esta investigación periodística que realizó mi compañera Alfonsina Ávila, en donde se demuestra la documentación que se tiene al respecto, tanto en la escrituración y evaluación del terreno, pero también de la demanda que interpuso Luis Felipe Valdovino Fuentes para solicitar, exigir el pago de su comisión como agente inmobiliario. Varias circunstancias y muchas aristas por analizar. Yo le quiero agradecer a mi compañera Alfonsina Ávila que esté en la línea telefónica para que nos comparta un poco más de cómo documentó esta investigación y cómo llegó a esta cantidad de 90 millones, de dónde surge, de dónde proviene este cálculo que realizó tanto el propio quejoso en este caso, pero también las cifras que pagó el gobierno del estado en una operación pues prácticamente express. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, y a todo el auditorio. Como bien comentas, efectivamente el gobierno del estado, encabezado entonces por el exgobernador Miguel Márquez, pues pagó al parecer, pues sobreprecio por las 2 hectáreas que después fueron pues vendidas al Grupo Pachuca a través de un pago que va a ser diferido a lo largo de pues de hasta del 2019 hasta el 2024. Como bien comentas, y consignamos en el reportaje, fue a través de pues documentos del Registro Público de la Propiedad que pudimos detectar pues este sobreprecio dado a través de los avalúos que da la Secretaría de Finanzas. El sobreprecio, prácticamente ya descontando la comisión que supuestamente se le va a dar al agente inmobiliario, en este caso es el señor Fuentes Valdovino Fuentes, el familiar del exalcalde de Silao. Así es. Ajá. Es de 66 mil pesos. Es importante pues destacar que es a través de un amparo indirecto que él presenta contra el gobierno del estado, particularmente contra Miguel Márquez, entonces gobernador, el exsecretario de Finanzas, el actual titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y el representante al Registro Público, que nos damos cuenta de que existe este litigio y este amparo indirecto donde él versa
pues que se dio este sobreprecio al él reclamar su comisión. Correcto. A ver, si te parece, vamos por partes, porque lo comentaba, tiene varias aristas este tema. De inicio, platícanos un poco cómo realizó la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Catastro, cómo realizó la evaluación de los predios. Creo que esa es la parte fundamental, más allá de la demanda de Luis Felipe Valdovino, tiene que ver con un procedimiento que encaminó la Secretaría de Finanzas para colocarle un precio al predio de 12 hectáreas. ¿Cómo se realizó? ¿Qué fue lo que encontraste? Según se consigna, pues en la escritura que registró el gobierno del estado hacia los hermanos Fuentes Valdovino, cuando se hizo esta operación de compraventa, fue en diciembre del año pasado, cuando el gobierno del estado adquirió estas tierras que ya conocemos perfectamente. Entonces fue a partir del 14 de diciembre del año pasado, cuando la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Catastro, hacen un avalúo de los tres predios que comprenden las 12.4 hectáreas de este polígono donde podría estar el estadio, y ellos hacen un avalúo en lo particular de estos tres fracciones del polígono. Posteriormente hacen otra evaluación sobre la fusión de estas propiedades de los hermanos Fuentes Anguiano, y ya una vez evaluadas, ya como en fusión, le asignan un precio comercial. Correcto. Es decir, primero hacen la división, pero además yo creo que también hay un detalle importante, Alfonsina. Este procedimiento lo hacen en tiempo récord, o sea, lo hacen del 19 de diciembre al 28 de diciembre, hacen todo el procedimiento para dividir, fusionar y escriturar las tierras. Son temporadas del año pues prácticamente inhábiles. Digo, eso es un detalle importantísimo. Ahora, inusuales administrativamente, ¿no? Exactamente. Ahora, omitieron dos arroyos, digo, bueno, un arroyo y un canal pluvial, Alfonsina. Sí, eso es algo muy importante destacar, lo que tú comentas. En los avalúos que hace la Secretaría de Finanzas, ellos manifiestan que no hay arroyos donde justamente cruzan dos cauces pluviales naturales, y no los consignan dentro de la evaluación de estas tierras. Posteriormente, ya en la fusión de los predios, sí hablan de ellos y hacen incluso pues una resta significativa a esta fusión de los predios, que eso llama mucho la atención. Y de una forma también pues inusual, la Secretaría de Finanzas se revisa a sí misma, ¿no? Ellos son los que compran, pero también al mismo tiempo pues son los que asignan los precios, y no tienen otro registro. Es solo el peritaje que tiene la Secretaría de Finanzas la que asigna pues los precios de estas tierras del metro cuadrado de esos predios rústicos que al final fueron el polígono, que ahora va a ser el nuevo estadio, y no tienen el aval, o no tienen una segunda opinión de algún colegio, de algún perito externo, ¿no? Ellos se van con las cifras que ellos calculan pues en tiempo récord. Sí, una función que se supone es para salvaguardar en las transacciones de compra y venta de bienes inmuebles por parte del gobierno, se supondría, es una función que legalmente se le asignó para cuidar precisamente los precios. Pero hasta ahorita llevamos dos casos. El primero fue el de Sky Plus en el puerto interior, donde un predio de 80 hectáreas de uso industrial dentro de Guanajuato, puerto interior, se le vende a Ariel Picker, dueño de la empresa Seguritech, ahora dueño de la empresa Sky Plus, y ahí cuando vende el gobierno esta unidad,
valúa por debajo de su valor, 4 veces abajo de su valor normal, 80 hectáreas. Y en este caso del estadio, cuando se supone van a comprar como bien público, van a comprar este terreno, el precio también lo encarece enormemente. Un precio que, de acuerdo a la demanda de Luis Felipe Valdovino Alfonsina, tú pudiste saber dentro del expediente, según sus cálculos, el terreno debería haber costado 190 millones de pesos. Si se toma en cuenta el precio base que, dice él, habían establecido de manera verbal. Esta es una historia importante, Alfonsina. Platíquenos un poco de cuál es el entramado que cuenta Luis Felipe Valdovino en esta demanda. Mientras, producción, a ver si podemos pasar las imágenes en video que tomó nuestro compañero Enrique García en el lugar, porque es importante también que el auditorio lo vea. Las condiciones topográficas del lugar realmente son complejas. Entonces, ese también va a ser un tema importante de seguimiento. Cuéntanos, Alfonsina, ¿qué fue lo que Luis Felipe Valdovino estuvo relatando en su demanda? Así es, él comentó, él se da cuenta que se da esta compraventa a partir de que es el gobernador quien anuncia en enero de este año que el gobierno del estado pues compró unas tierras para construir el nuevo estadio. Es entonces en ese momento que él se inquieta y empieza pues a buscar cómo es que se dio esta compraventa. Y en abril, el 5 de abril de este año, él envía una carta al gobernador y al secretario de Finanzas exponiéndoles que no se le está respetando su comisión y que se tuvo se compraron ciertos terrenos en sobreprecio, beneficiando a terceros extraños. Él manifiesta que cada metro cuadrado tuvo un costo de 1,500 pesos que ya se llevarían los hermanos Fuentes libres de impuestos, según se manifiesta en esta carta, y habían acordado en un acuerdo no verbal en el 2016 que él tendría una comisión de 200 pesos, es decir, los hermanos Fuentes Anguiano le venderían al gobierno estatal cada metro cuadrado en 1,700 pesos, ya con la comisión de Valdovino Fuentes, y él, después de este anuncio del gobernador, manda estas cartas pidiéndole al gobernador que respeten su comisión, que prácticamente pues es de 24 millones, ya siendo pues las sumas por metro cuadrado y las 2 hectáreas. El gobernador pues no le responde, ni el secretario de Finanzas, incluso exhorta al secretario de Finanzas de que no siga con esta compraventa, que no haga esta escrituración sin considerar su pago, y es en ese momento que pues él decide entonces presentar un amparo indirecto ante este acuerdo no verbal. Correcto, Alfonsina. Esto al final de cuentas desemboca ya en la demanda que él, bueno, la primero la queja que mete entre el juzgado de distrito, y posteriormente una demanda de amparo que no, vamos, al principio no le es efectiva, entiendo, y él recurre a la demanda de amparo. Ahí es donde él finalmente decanta todos estos documentos que tú pudiste consultar en el registro público, los que pudiste revisar detenidamente y que están completamente y ampliamente expuestos en la nota, Alfonsina. Así es, sí, justo presentó una demanda, luego pues no la aceptan, se inconforma, presenta este amparo indirecto porque no se cumplió este acuerdo no verbal. Y ya es donde él expone pues toda la serie de cosas que avalan, a su parecer, este acuerdo de compraventa que no se le respetó. Incluso él manifiesta que fue a finales del 2017, en septiembre, en la segunda semana de 2017, que lo contacta el secretario de Finanzas para revisar estos terrenos de los hermanos
Fuentes Anguiano, y él manifiesta ahí que en la segunda semana de septiembre del 2017 es que sobrevuela el terreno de 2 hectáreas en el helicóptero con el entonces gobernador Miguel Márquez, el exsecretario de Finanzas y el exsecretario particular del gobernador, Ricardo Narváez. Cuenta una serie de detalles de cómo es que se llegó a estos acuerdos no verbales para hacer la compraventa de los terrenos, cómo es que él contacta o es el intermediario, la gente, ahí lo demuestra él como agente inmobiliario, lo denomina él, entre los hermanos Fuentes Anguiano y el gobierno estatal. Correcto. Entonces, aquí hay una digamos, detalles importantes, porque de inicio, Miguel Márquez elige de manera unilateral, yo te lo diré así, no hay un estudio hasta este momento que nos indique que hubo un análisis costo-beneficio de la ubicación de los terrenos, que haya sido una revisión concienzuda, estudiada, avalada, incluso si tú me pones colegiada, para elegir qué terreno. Aquí estamos hablando de que, de acuerdo a Luis Felipe Valdovino, el gobernador a través del secretario de Finanzas eligen el terreno. Es decir, ellos son los que le dicen, requerimos esos terrenos en ese lugar. Entonces, desde ahí, yo creo que ya esto se vuelve completamente discrecional. Él lo escoge de esa manera. Luis Felipe Valdovino hace el contacto, como nos comentas, y al final de cuentas, su queja es que lo dejaron fuera de la operación cuando finalmente se realizó la compraventa en el mes de diciembre de 2017. Bueno, Alfonsina, el presidente nos indica... Y justamente lo que tú manifiestas es muy importante, porque es a través de este manejo como discrecional, donde Fuentes Valdovino Fuentes ha tenido otra serie de beneficios, o se ha visto envuelto en otra serie de escándalos, donde la administración estatal le ha comprado tierras a él de forma muy generosa. Sí, o sea, es alguien que tiene conexiones tanto con el gobierno estatal, tal cual, con el gobierno estatal, con el Partido Acción Nacional, hacen operaciones con él, a él lo conocen muy bien, es un, no diría yo destacado panista, pero sí notorio entre los cuadros que hay en Acción Nacional. No es que tenga actuación pública, sino porque realmente hace varias transacciones. El caso que mencionas tiene que ver con los terrenos que le integraron sin mayor trámite, sin mayor esfuerzo, le integran a Guanajuato Puerto Interior, y esto a él le permite venderlo como un terreno para realizar un parque industrial, el Parque Industrial Advance, propiedad, entre otros dueños, de Manuel Barreiro, que es un empresario queretano que hoy por hoy está investigado por lavado de dinero y también con fuertes conexiones. Y que fue exonerado, ya fue. Así es, exonerado hace poco, con fuertes conexiones con Ricardo Anaya. Bueno, el presidente nos indica, Alfonsina, que este terreno ya ha sido vendido a Grupo Pachuca. Es decir, mencionaba Miguel Márquez, yo no quiero hacer negocio, lo voy a vender en el mismo precio que lo adquirimos. Entonces uno se pregunta cuál fue la utilidad pública de haber comprado un terreno en diciembre para luego venderlo en el mes de agosto a Grupo Pachuca. Se hace esta transacción, 280 millones, Alfonsina. Mucho que preguntar también para Grupo Pachuca, porque adquiere un terreno que realmente está emproblemado por las condiciones topográficas del lugar y que ahora deberá pagar, como bien decías, a 5 años. Y evidentemente, para realizar la construcción del Estadio de León, se requerirán obras públicas. Así es, se van a requerir todas estas obras públicas, que son las obras complementarias, que son bastante grandes hacia todo este polígono de 12.4 hectáreas, que sí es bastante grande y que justo está en medio de dos arroyos. Así es, estamos viendo ya las imágenes, Alfonsina, de este lugar, en el trabajo de campo que realizó el equipo de Zona Franca, y evidentemente apoyando la investigación que tú hiciste, que la verdad quedó muy completa. Felicidades, es realmente una investigación que debe de llamar la atención de cómo se están tomando decisiones en el gobierno estatal, y sobre todo, lo mencionábamos también en los espacios de opinión, es un tema que llama a que el propio Diego Sinué, gobernador, nuevo gobernador, tiene prácticamente 15 días ya en funciones,
Diego Sinoé tome finalmente la batuta sobre las decisiones y las investigaciones y los casos que quedan abiertos después de la administración de Miguel Márquez. No son pocos, hay varios que están en este momento en proceso de investigación, pero este en particular es uno que se suma a la lista, pero no porque se sume en este momento es menos importante. Se habla finalmente de una acusación muy, muy grave y es algo que debe de investigarse hasta el momento. Será un tema también para pues el comité del nuevo sistema estatal anticorrupción. Así es, el Comité de Participación Ciudadana. Alfonsina, te agradezco mucho tu aportación. Seguiremos en contacto y seguiremos dándole seguimiento al tema. Sí, así es. Gracias. Gracias, Alfonsina. Alfonsina Ávila con esta investigación.